Hola a todos y bienvenidos a Irulet TV. Todos los que han seguido medianamente este canal sabrán de memoria que si algo me tiene absolutamente obsesionado son los Sonnen, esa raza misteriosa que se nos mostró invisiblemente en el juego de Breath of the Wild. Así que hagamos un breve video sobre quiénes son los Sonnen y por qué tanto alboroto con los trailers de Tears of the Kingdom. Por supuesto, como siempre, intentamos hacerlo en Irulet TV con pura información oficial. Esperamos que tengas tu bebida favorita y un snack a la mano porque comenzamos. Los Sonnen son una raza antigua guerrera que vivía en la región de Faraone. Esto lo sabemos porque existe un lugar que se llama Ruinas Sonnen. Y aquí comienza todo el misterio. Aquí comienza toda la aventura. Independientemente de la historia y el gameplay de Breath of the Wild, los atentos jugadores pueden encontrar estos mismos patrones en estatuas, en pilares y grabados que vimos en las ruinas Sonnen en muchísimas partes del mapa de Hyrule. Y lo ansiosamente importante de todo esto es que Nintendo no nos da mayor información. A propósito, quiso que nos convirtiésemos en arqueólogos buscando en templos perdidos y en construcciones antiguas en el juego de Breath of the Wild. ¿Pero qué era lo que quería que buscáramos? Pues los símbolos perdidos de los Sonnen, que como ya hemos comprobado, efectivamente tuvieron una presencia importante en el antiguo Hyrule. Para comenzar, encontramos en todas sus estatuas la representación de tres animales: el búho, el dragón y el jabalí. El libro Creando a un Héroe nos señala que esos animales representan a la Trifuerza, el búho en relación con la sabiduría, el dragón con el valor y el poder con el jabalí. Esto es demasiado impactante porque, naturalmente, los que conocemos a esta enorme franquicia sabemos de memoria que el búho representa la sabiduría. Casos claros son el búho de Link's Awakening o que por Gamora en Ocarina of Time. Del jabalí ni hablemos. Basta con mencionar a Ganon, quien está relacionado con la Trifuerza del Poder y posee una forma de jabalí. El tema del dragón se puede analizar aparte. Nunca se ha visto un dragón como tal como parte de la Trifuerza del Valor, pero seguramente se hará mención de esto en Tears of the Kingdom, porque recordemos que la fuente del valor en Breath of the Wild está en las profundidades de las fauces de un dragón con una estética muy similar a los dragones mesoamericanos. Otro punto importante de analizar es que los libros oficiales nos remarcan que este tipo de pilares se llaman pilares Sonnen y fueron creados para ser utilizados en rituales mágicos. Al menos, esa es la creencia que nos muestra el libro Creando a un Héroe, por lo que nos revela que los Sonnen sí que tenían conocimientos en magia. Otro dato oficial es que esta espiral es la marca registrada de los Sonnen, que en inglés se llaman Sonai, y en español se dicen Sonnen, en un juego de palabras del Naso japonés, que significa misterio. Estos espirales los encontramos en la meseta del trueno, puntualmente en las estatuas de dragón, también los encontramos en los tres laberintos de Lomeí y, como no, en las ruinas de Umbra. Todos estos lugares servían para poner a prueba al héroe elegido por la diosa, lo que nos sugiere que los Sonnen no son una tribu enemiga del reino de Hyrule. Ese mismo espiral se encuentra en Onaona, donde se dice que son los descendientes de, otra vez, una antigua tribu que vivió en Faraone. Esto pudiese llegar a ser los Sonnen. Además, de manera oficial, la descripción del traje bárbaro, que aumenta tu nivel de ataque, nos confiesa que es pertenencia de una antigua guerrera que vivió, nuevamente, en el antiguo Faraone. Con estos datos oficiales, ya conoces todo lo que los Sonnen han sido de manera canónica en el juego de Breath of the Wild, pero hay muchísima más evidencia. Si tú quieres saber qué significa el color de la piel que lleva el traje bárbaro, o por qué los Sonnen desaparecieron, o qué comían los Sonnen, o por qué existen santuarios Sheikah en construcciones Sonnen, y otro tipo de preguntas, te invitamos a que veas este documental que hicimos hace 2 años. Cuando ni siquiera conocíamos el nombre de la secuela de Breath of the Wild. Ese documental dura 40 minutos y está lleno de pura información. Si te apetece verlo, te recomendamos que tengas tu bebida favorita y un snack a la mano, y el enlace de esa obra audiovisual
te la dejamos en la descripción de este video. Sin lugar a dudas, seguiremos analizando a profundidad a la leyenda de Zelda si a ti te parece bien. Y por supuesto que seguiremos subiendo investigaciones sobre los Onan, sus misterios, su relación con Tears of the Kingdom y, cómo no, investigaciones de otras razas como ya lo hemos hecho en nuestro enorme documental sobre los Sheikah, que dividimos en dos partes de 40 minutos. Los Onan son de esos elementos que Nintendo coloca a propósito para mantener la cortina de misterio que tanto le gusta y que tanto amamos nosotros los seguidores de esta enorme leyenda. Por lo que no es de ninguna manera lamentable el seguir investigando a los Onan con tanto fervor. Los Onan se han convertido en un poderoso motivo para seguir investigando en todas partes del reino de Hyrule, desde las húmedas selvas tropicales hasta las más frías montañas. Que por cierto, hablando de montañas nevadas, aquí en Ebra, como estás viendo en pantalla en el juego de Breath of the Wild, también encontramos una pared con patrones que encontramos en las ruinas Onan. Y curiosamente, está protegiendo a un gran fósil de ballena. Si tú quieres conocer ese misterio de los grandes fósiles del juego de Breath of the Wild, por favor mira este video. Este tipo de patrones que ya vimos en las construcciones de los Onan, también la podemos encontrar en uno de los trailers de Tears of the Kingdom, cuando el juego aún se le decía Breath of the Wild 2 o la secuela de Breath of the Wild. Esto claramente nos está diciendo que los Onan volverán a aparecer en la secuela de Breath of the Wild, incluso en el último trailer, donde claramente los dragones son exactamente los dragones de Onan. Por eso es todo este alboroto. Los Onan, como siempre digo en Hyrule TV, los Onan otra vez. No queremos ser reiterativos, pero si tú amas las investigaciones con profundidad y con información oficial, este es tu canal. Por último, de manera oficial, el libro Creando a un Héroe nos remarca que la historia de los Onan se ha perdido en las sombras del tiempo. Curiosa palabra, las sombras. También nos dice que eran una tribu salvaje asentada en Faerûn, donde se reúne el grueso de sus ruinas, como ya lo hemos comentado en este video. Esta tribu, escuchen bien, es recordada con temor por ser individuos con una magia muy poderosa que se desvanecieron hace miles de años, y su desaparición es uno de los grandes misterios de Hyrule. No sé ustedes, queridos amigos, pero es exactamente la misma descripción que nos hace el juego Twilight Princess refiriéndose a la raza Twi'li o a la raza Twi'li. Para mí que los Onan son los Twi'li. Pero si ustedes quieren que analice esta situación con información oficial, por favor escribe en la caja de comentarios si te gustaría que yo toque este tema en un siguiente video. Síguenos en Facebook e Instagram para más contenido. No olvides suscribirte y activar la campanita Gerudo. Y por favor recuerda siempre que tú estás en Hyrule TV.